Apocalypse. Hola, después de poco tiempo subo otra parte de PVZ, y creo que ustedes se preguntarán... ¡Qué milagro! La razón por la cual es porque ando bien caliente, y es por eso que voy a escoger al cactus de fuego. ¡Oh sí, qué maravilla! ¿No ven lo chula que está el personaje con el traje que le puse? Se ve como una antorcha XD. Ahora sí vamos a quemar pollas muertas, muajajaja. Por el momento los zombies no salen, así que aprovecharé en plantar mis mini papas troll. Parece que estoy solo. Hasta que por fin veo a uno, mejor planto mis mini papas en esas plantas muertas. Y como son pequeñas, no los notarán. Ah, ya están comenzando a abrir fuego, pucha, tengo que no llegué a allá. Qué sabroso mi primer kill, voy a ir a por más. Qué pendejada, ni siquiera me dejó respirar, ¿con qué eras tú? Vas a ver. Ah, siento más calor de lo normal. ¿Cómo cabro se esconde ese zombie? Un zombie de hielo. Estás en desventaja, el hielo apaga el fuego, muajajaja. No me comas, se te va a congelar el cerebro. Parece que estás embarrado de mermelada. Reitero lo dicho. Concha su madre, solo quise enseñarte mis pasos prohibidos. El armagedón se acerca a la wea. Estoy Qué rico, dos cactus a la misma vez. Qué vergüenza, ya han capturado el primer jardín y ni siquiera he matado a uno. Voy a colocar mi nuez blindado para que me proteja, o si un doctor zombie se está regalando. Ahora vamos a con este zombie, le voy a demostrar que el fuego gana al hielo, XD, por lo que veo la mayoría son zombies soldados. En el desagüe hace mucho frío, necesito calor Es que hora de la tacura aéreo, me van a tono en persona. Hombre, eso sí que se sintió rico. No me dejan campear a gusto. Recargando un par de pinchones. Caray, según la información de mi drone, ellos ya han activado la caja de teletransportador. Tranquilo, compadre, la mayoría están en los techos campeando a lo pendejo, te aseguro que ni uno de ellos se meterán al jardín. Somos hermanas gemelas, qué bonita compañía. Mi tronquito, ¿quién es el que me está disparando? Creo que eres el mismo ¿De dónde sale esta baba anaranjada? Para que lo descubras, tendrás que explorar mi estómago. ¿Es en serio? No han pasado ni 3 minutos y ya hay 2 jardines capturados, tendré que tomar medidas aéreas. Aquí te me quedas, voy a esperar a que cargue mis choclos explosivos. La artillería está bien caliente, tomen Saltó, mierda, ese guisante era mío, ahora que quieres su Bien, ahora el siguiente será ese zombie que tiene cara de pene. Este casco no me protege ni pincho Muajajaja, me siento como el rey de los aires, no me hacen nada Ahora me toca a mí. ¿Quién de ustedes quiere probar un cerebro frito y sazonadito? Yo. Pero formen filas, no sean maleducados. ¿Dónde carajos está el cerebro frito? Mira, aquí hay uno. Huele rico. Gracias, cactus de fuego, por preparar la comida. Qué violación, entre todos me la hicieron. Mi culito está que duele. Voy a llamar a mi ajo para poder descansar. Vale, solo procura que no sea un desgarro XD. Ese doctor zombie piensa que no hay nadie arriba. Ahorita se dará cuenta de mi presencia diminuta. Aparte de guisante, siento púas. Bien, ya descansé lo suficiente, y lo mejor de todo que ya recuperé mi sentido pro XD, ahora sí estos zombies me conocerán. Por ahí no está la caja, y ese doctor zombie se escondió, ese se cree campero, chamaré otra vez se escondió. Recarga Aya, siente mi bazooka, le di al guisante equivocado Me mutilan Ay, ¿cómo es posible que el fuego me esté afectando, si yo también poseo ese elemento? Debe ser otro tipo de fuego, así como las truchas que no pueden vivir en aguas saladas XD. Creo que sí, y gracias por la cura, sí que lo necesitaba. Abran su boquita que aquí tengo mucho tóxico para su desayuno. Por gusto salto Uf, parecía que me lo iba a dar a mí. Como todos están distraídos por el otro lado, aprovecharé el momento de... Ajajaja, lo maté sin que se dé cuenta, por lo que veo, por allá está la caja de teletransportador, así que me quedaré aquí repartiendo pinchones de alta temperatura XD. Aplicando mi super técnica especial. Mi sentido plantanoide me dice que ese tiene poca vida. Tamaré, otra vez se escondió. No te creas, pendejo guisante azul, te voy a tapar tu boca con mi consolador. Qué chiste, tu aparato es bien pequeño como tu verga. Mamá, siento mucha calor. Regresa a tu hoyo, muajajaja. Concha su madre, si no es fuego es tóxico.
ya me las verá ese guisante. Estoy hasta las raíces, tengo que retroceder antes que ese zombie futbolista se le ocurra bajar. Cuidadín, los zombies cada vez se están acercando a... ¿Aterrizaje exitosa? ¿Dónde está ese cactus? A la hora que sale un girasol, están capturando. Mi objetivo es destruir ese robot, cueste lo que me cueste. ¡Qué buen día para teletransportar, pendejos! Muchos choclos, me voy a llenar con tanta porción de maíz. Dejen cagar a gusto. Y a este le voy a reventar el culo. Bien, veo a un zombie futbolista, toma fuego. Mierda, Pucha, recién me doy cuenta que estaba el flor curador, y lo peor que ya lo están capturando. Yo mejor me largo, nos vemos en el próximo jardín. Desde hace un buen rato estoy aquí plantado. Peligro, peligro, este lugar ya no es seguro. Creo que ya morí, pero daré pelea aunque sea. Ven cactus, quiero que sientas mis huevos con ají y rocoto. Mamacita, esto sí que es un milagro, sus pelotas no me quemó en su totalidad, o será que mi cuerpo ha succionado el fuego. Aunque lo más probable es por ser un cactus de fuego, el fuego enemigo no me afecte mucho. Qué rico me estoy curando. Salto olímpico. Ya te vi cactus, espera que voy por ti. Eso sonó como una amenaza, primero tengo que llevarme una kit más. Es hora de escarbar como los botelleros. Por aquí va un pequeñín, siento que alguien está en nuestra base, ya lo sabía, demasiado Mujajajax, rápido zombies avancen que yo me quedo aquí en el techo. Un cactus quemado por su propia técnica, espera que te revivo. No será necesario, o que bien zacen toda la pichula. Como me cagas mi cacería, Por la concha su madre, tanto me ha bajado con un solo cargador, estos zombies comandos sí que están bien chetados. Tal parece que los zombies son gallinas, la mayoría están campeando por los techos. Veo que tienes razón, si siguen así nunca ganarán. Por esta zona está todo controlado, pero lo malo que ya están empezando a invocar los zombies con ataúdes. Qué faltaza, y encima no hay ninguna planta carnívora. Eso es una mala noticia, con razón nuestros jardines son capturados fácilmente. Ya no nos queda de otra, solo hay que preparar todo para la mansión de ese Yorgobaru. Qué flojera, pero qué importa, con tal que deignos de un obsequio cuando terminemos la partida. Lo sentí en mis pechos. 1, 2, listo, creo que será mejor ir a inspeccionar por ese lado, pero para eso tengo que llamar a mi ajo encebollado. Aquí será mejor, espero que no venga un agarre culos. Espérate, pendejo, no te adelantes, todavía no me carga mis choclos explosivos. Ya están viniendo en mancha o en toxicidad. Le voy a desinflar la guata a ese ingeniero eléctrico. No que los choclos eran para esa caja. Alerta, un ajo no identificado está volando. Meluya, controla bien cactus, pendejo. A mí que me buscas, atatasasas. 2 contra 1, que hizo a Oye, qué milagro que no dijo 3XB, y lo mejor que estoy volando en Guajajajasara. A esa super velocidad no se darán cuenta de mi presencia. Ya ven, gente, el exceso de velocidad perjudica a XB. Siento que mis días están contados, es hora del bombardeo. Espero que con eso sea suficiente para destruir esa caja de porquería. Carajo, están capturando el jardín, todo el sacrificio que hizo mi dron ha sido en vano. Parece que ya lo mataron, tengo que cuidar la caja para que esos gordos no lo vuelvan a activar. Ya no tengo proyectiles, pero sí una abeja que me está picando mi trasero. No era necesario que me lo digas, bueno, parece que todo se ha calmado. Qué aburrido, seguro en el jardín debe haber más zombies para mi cena. A la hora que revivo, cuando el jardín ya está en manos muertas. Oiga, no quiero que mi mansión haya zombies porque ando en una reunión muy importante. Tu reunión me lo paso por el anexo. Bien, el cactus está hecho pinga. Ya no quiero más fuego. ¿Por qué no? Si en esta temporada está que hace frío. No seas mentiroso, Eso dile a la madre naturaleza. Me colgaron como pollo. Desde aquí veo todo, ese es todo mío. Otra vez me están quemando, carajo, pero debo ser inmune al fuego porque soy un cactus de fuego. Otra vez, como jode ese doctor zombie, como si yo fuera el único cactus de esta partida. Será mejor retroceder, después no quiero que me estén buscando. Oye cactus, ¿qué te parece mi horrito? No se ve nada mal, algún día lo voy a colocar a uno de mis cactus para un próximo vídeo. Mira, ese guisante está metando solito, hay que apoyarlo. A la mierda, jajaja, pobre guisante no va a sobrevivir a esa orgía. Ay ay ay, como detesco el calor. Oye, esas palabras me ofendió. Arrájate, habla, voy a tomar.
y ese humo, estos zombies como le gustan contaminar el ambiente con su pelo. Si es lo más saludable, tú deberías probarlo. No gracias, prefiero un aire limpio a Aya. Se me metió el doble Aya. Ya vino su vaquero, toma bayoneta sol. Hasta que por fin voy a revivir a este cactus. No hay de qué, pero necesito que me cures. ¿Te me esperas? Tengo que revivir al otro. ¿Zombies camperos acaso no se cansan de estar arriba de los tejados? ¿Es porque son unos cabros XD? Oye, pichoncito, invoca algo que estoy re solito. No tengo tiempo. Como se atreven a matar a uno de mis ancestros, ya me puse cachondo cargando un super kamehameha. No te voy a perder de vista, Azubuyas, ya me aburrí, mejor me pido a este. Azcas, un zombie horneado, le falta salsa a la barbacoa para que tenga un buen sabor. Debería llamarme Cactus Cocinero XD, pucha, creo que era mejor colocar un sombrerito de chef. ¿Acaso no hay nadie en el jardín? Estos como le gustan dejarme el trabajo sucio. Hasta la próxima, XD. Para la próxima te voy a reventar el culo cuando te vea, por mientras plantaré mis mini papas troll. Cuidado plantitas, un doctor zombie está recampero. Déjalo, de todas formas tendrá que avanzar cuando estemos en la mansión. Claro, si logran capturar el último jardín XD. Descuida, con mi plasma les reventaré la huevera. Seguiré en mi posición, asumaré hay más zombies, hasta que por fin salen de su enjambre. ¡Abren las paracaídas! Parece que ya me tienen en la mira. Oigan plantas, necesito un apoyo. Espérate, que por el otro lado también están viniendo. ¡Hasta la vista! Santa Partusa, no pudimos proteger a la Margarita. Tranquilo hermano, la cosa que seguimos estando juntos es de... Siento un resfriado a chuuu. Araya, siento mucho frío, necesito calentarme. Oye zombie, no te vayas, yo tengo un calefacción natural. Guaya, a este paso me quedaré seco. Ay, ya, siento descargas. Dulce, esto ya no aguanto. No, ya están acá, tengo que correr a... Plantas cochinas, les dimos mucha chance, pero ahora sí vamos a entrar hasta el fondo. Guajara. Es hora de que me conozcan en persona. Pensé que todo estaba despejado, tao guau. Qué mamada, están invadiendo nuestro jardín. Por poco se me entra en mi ojo, chamaré, y ahora como me salgo sin que se den cuenta. Cactus pendejo, defiende la piscina que recién me lo he comprado. Ya gordo guatón. Quédate ahí que te voy a meter mi misil en toda esa boca. Zombies carroñeros. De un desmadre, vamos gente, seguro hay más cactus. Estoy llegando al clímax, estoy vivo. Qué bien, he visto un cactus. Cactus en forma de antorcha, lo que justo queríamos. Ahora te toca a ti, Cactus. Toma mi camión. Soy un misil cachondo. ¿Estás huyendo lo mismo que yo? Sí, vamos a obligarlo a que se baje. Ya, Cactus, por esta vez te haré caso. Ya ven, uno lo dice por su bien y este zombie sí que lo hizo, muajajaja. Objetivo localizado, muajajaja, así que no vale la pena, Ups, por poco pensé que esa bazooka me lo iba a dar a mí. Ya fue, por gusto defendemos mejor, hay que preparar todo en la mansión. Si quieren váyanse, yo me quedaré aquí como el verdadero papi macho alfa que soy. Bueno, no es nuestro problema si te violan. Tranquilo, Cactus, que te voy a echar un pétalo. Eso me gusta, ve a defender el jardín que yo me ocupo en derretir rostros. Ya me falta poco, parece que estamos en Venus. No puede ser. XD, pero qué pro que soy, lo hice junto con el humo de mis gases. Eso sí que fue un ataque sorpresa. Oigan equipo, esta vez sí tenemos que defender bien, ¿eh? Vale, yo estaré en el equipo médico, así que si tienen algo roto solo griten. Qué pendejo, eso lo dice porque los cactus gritan como nenas. Guayayaya, estoy tomo el truco loto, lo cuito en botan huevos tu rostro. Todos están apegados, pero qué wea, tanto me han bajado. Veo más zombies soldados que zombies gordos. Seguro les dan náuseas ser pelotas rellenas de grasa X. De suerte que las plantas no somos pachoncitos X. Muajajaja, estos guisantes están de burlones. Estos zombies no lo verán venir. Aquí les mando un regalo relleno de explosivos. Quiero ver, espero darle a más de uno. Sientan mi rayo solar, ay no, guau. A la madre, veo puros disparos. Ya no tengo nada más que hacer en la primera entrada, mejor voy a por la tercera. Estoy viendo pollitos girando en mi cabeza. Ahora que estoy desde el principio, les quiero contar un chiste. ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? El pingüino. ¿Por qué? Porque es blanco y negro. Ajajaja, juasjabas XD. Ajajaja, mira este acá, me cago de risa.
no es para tanto. Qué rico, cada vez mi poder lumínica se incrementa. Es porque me la estás chupando, mierda. Eso sonó feo. Muy bien, es hora de destrozar cabezas. Mucho fuego, ya me estás llegando, toma mi bazooka, Fallaste, solo sentí un pequeño rasguñito. Ay, oye, Cactus, ten cuidado con tus púas. Después no quiero volverme negro. Yo más negro me volveré con estas dos variantes de fuego, Estoy contigo, Uf, por poco soy una víctima. Vamos, guisante, que necesito de más fuego para estar fuerte. Guajajaja, pude esquivar todos sus ataques, pero el de este no. Bien, gracias, Cactus. De nada, Ay, me pica el trasero. Ni siquiera me dejan rascarme. Ráscate contra el piso. No lo vas a revivir, ese gordo que pensó. Más chorritos para ese gordito. Pero para que lo desperdicias, la comida no se bota. Ya planté todas mis papas, aunque creo que no será necesario porque los zombies no pasan ni la mitad de la carretera. Es porque ustedes no nos permiten avanzar. Tan jodidos resultamos ser. Exacto, Cactus, que lleva una parte de mi nombre y eso que estoy con los ojos vendados, XD. Bueno, hasta ahora no me puedo confiar, porque todavía ellos tienen tiempo para entrar al castillo. Tomen mis nueces tastarrabias, para que lo puedan saborear. Otra vez ese cactus de fuego, por tu culpa tengo ampollas en todo el cuerpo. No te me apegues, siento más calor de lo normal. Vale, vale. ¿Hasta qué hora llegarán? Hasta que por fin. No me hagas nada, me obligaron a. Tan grandote para que te obliguen, me dieron ganas de hacer un gesto, pero me da pena. Como el otro lado no me dejan cazar, por este sí que lo haré. Por el otro lado estabas mejor, Guisantes cojudos, es por gusto que me enfrenten, tomen tu bazuco. Este se cree la cagada con mis espermas rojas, te haré cambiar de opinión. A ver, solo quedan 30 segundos, ya es por gusto, ya ganamos, por lo menos me tengo que preparar para dar una buena pose ante la cámara XD. Pero primero hay que despejar la zona de pendejos para que no puedan interrumpirte. Con tanto trabajo que me costó llegar, Aquí tienes mis felicitaciones, XD. No me maten, solo quiero aparecer en la cámara, Solo te queda verlo como espectador, XD. Ya es hora de autodestruirme, Corre, todavía tengo tiempo. Les cagaré su presentación, Creo que es por aquí. A ver, sí, espero que funcione. Esperen, yo también quiero salir en la cámara, ¡Qué verga! Mi bota parece una zonska. A calentar los brazos, muajajaja. Miren mi boca hermosa y reluciente. Oye, pero no me tapes con tu tremenda bocasa. Entonces que sea mi oreja. Jajaja, la verdad yo solo quise ser el único que aparezca en la cámara, pero ¿qué más da, XD? Un saludo para los miembros del canal, si tú también quieres estar en esta lista, pues únete, XD, y si no, con tu like basta y sobra. Bueno, si este video llega a más de 1000 likes subo la siguiente parte, así que nos vemos. Y también les dejo con un extra divertido, XD.